acá en el balneario Rocha, en Villa Elisa, Castafeli, que va a ser Perdón la pinta. un fueguito para hacer, recién empieza. Un pollito y unos choricitos. Este lugar es muy bonito, ya creo que en otro video lo he mostrado. Les voy a dejar abajo la descripción. Es temprano, todavía no hay mucha gente. Nos vamos a ir acercando acá al arroyito. Hay un arroyito. Es el río El Perucho Berna. Bueno, les voy a mostrar un poquito, les voy a hacer una recorrida por este lugar, aunque como ya les dije en otros videos que hemos subido, les voy a dejar la descripción acá arriba para que lo puedan ir a chusmear este hermoso lugar. Pero vamos a hacer un pequeño resumen del balneario Rocha. Bueno, obviamente es un sector de carpa, tenemos un lugar para poder hacer asados con un fogón de este tipo. Así, y los fogones tradicionales. Tiene una cancha ahí de básquet y acá una pequeña de fútbol. Allá a lo lejos está el baño, los baños, los sanitarios con duchas. Y este lugar les cuento, pagamos, vinimos con el auto esta vuelta y pagamos nosotros dos con el auto todo 400 pesos. No existe en ningún lado. Altamente recomendable el lugar. Estamos de este lado del puente de la entrada. Nosotros estamos de acá para la izquierda, que sería el sector juvenil, y este es el sector familiar que les decía, donde acá el río es más ancho, donde hay muchos niños y se puede disfrutar de otra manera. Ahí, para acampar de un lado del río y del otro lado del río. Y allá, si no me equivoco, está habilitado donde está ese auto, pero todo ese predio de allá, para motorhome. Bueno, seguimos caminando del sector familiar, de este lado de la vera del río. Bueno, ven, acá está el sector del río donde la gente se baña. Más profunda acá. Acá es más ancho el Perucho. Los pibes se divierten. Está lindo, está muy lindo. Por 400 pesos, chicos, la verdad que los invito a que vengan. Queda el balneario municipal de Villa Elisa, Entre Ríos, República Argentina. Me crucé ahora el puentecito y estoy de este lado del río, del sector familiar, donde bueno, se verán, está lleno de carpas, la gente empieza a llegar para pasar el día, hacer su asadito. Ahora les voy a mostrar
Más allá que están los baños, los sanitarios, la proveeduría. Esa que está allá es un sector de baños también. Baños con ducha, todo completo. Hay canillitas. Los residuos. Otra de las cosas, no se puede hacer fuego en el piso, cuidan del medio ambiente y está más que bárbaro. Ahora averiguo todo. Ahora les averiguo todo. Bueno, acabo de hablar con la chica de la entrada que nos quiso salir en el video. Voy a tratar de acordarme de todo lo que me dijo. La entrada general acá por persona son 200 pesos y se cobra por única vez si es que venís a acampar. Si venís a acampar, te cobran por noche. O sea, vos venís, pagás la entrada, te quedás hoy. A la noche pasan a cobrarte la noche, pasás la noche. Al otro día te podés quedar todo el día, pero antes de la noche te tenés que ir. Si es que no querés pagar otra noche. Así funciona. Y sale 1000 pesos la carpa para una o dos personas. Después, para tres o cuatro, 1500, siempre estamos hablando de la noche. Para cuatro o cinco, 1800. También podés venir con tráiler. El tráiler te sale 1500. Si venís con una casa rodante, te sale 2100, perdón, vamos hablando siempre por noche, ¿no? Y si venís con una motorhome, te sale 2500. Así que ahí tenés toda la data. Y está este lugar, también les voy a dejar la ubicación, se llama Balneario Rocha. Está en el acceso por la ruta 14, la entrada a Villa Elisa, en el kilómetro 163 y medio. Agarramos la ruta 130. Más o menos haremos unos, ponele, 7 kilómetros y entrando por la ruta 14, a la izquierda hay una entrada que está bien señalizado, lo vas a encontrar. Es un kilómetro hacia adentro y encontrás este lugar. Después de dar todas estas vueltitas mostrándole el camping y el lugar, Feli ya puso el pollo, a ver, el pollo y los choritos.